Miren, yo sé que a nadie le importa, pero aquí en la ciudad donde estoy viviendo actualmente hace un clima que me está volviendo loca. Hace frío, hace calor. Eso aquí me tienen a mí, pero vuelta nada. Y bueno, en estos últimos días he tenido frío. He tenido el corazón congelado. Entonces esperemos que este video me lo derrita un poquito. No, un poquito no. Creo que me va a derretir el corazón completamente. Y creo que me lo va a derretir de la rabia. No, mentiras, tampoco, los estoy asustando y ni siquiera he iniciado el video. Yo sé cómo ustedes son de dramáticos igual que yo. Como verán en el título, en la miniatura, como les anuncié en Instagram, que por cierto, aquí está mi Instagram por si me quieren ir a seguir por allá. Lo mencioné ya por todo lado y este video es de Lofanar porque ustedes me lo pidieron, ustedes me, Dios mío, me estaban matando ya pidiéndome videos de Lofanar. Ah, bueno, hay algo que tengo que aclarar aprovechando. Pues aquí el momento. Bueno, ustedes quieren noticias, pero si no hay noticias, díganme, ¿de qué carajo voy a hacer yo el video? No hay nada. Cuando salga algo picante, algo interesante, seré la primera en decírselos, en comentárselos en un video. Pero no ha salido absolutamente nada. Es que estamos aquí esperando información. No se puede más. Pero bueno, ustedes saben que he estado leyendo el webtoon, la verdad es que lo terminé de leer hace tiempo, no he encontrado dónde seguir leyendo, esa vaina está más difícil que de conseguir, pero no pierdo las esperanzas, ¿por qué? Porque lo mismo dije del webtoon de Extraordinary You y gracias al cielo ya lo he conseguido, entonces yo sé que todo se puede. Todo se puede. Entonces voy a esperar a que las páginas que yo sigo empiecen a actualizar nuevamente el webtoon para continuar leyéndolo. Pero quiero aprovechar para comentarles de lo que he leído hasta ahora del webtoon y compararlo con el drama y decirles el final del webtoon, con quién se queda Yoyo y si es posible de que ese mismo final sea el del drama. Entonces aquí vamos a hablar de todo eso, entonces prepárense para un video largo porque ustedes querían que hablara de lo de Falar. Bueno, ahora voy a hablar, pero se viene una cháchara del berraco yo. Y bueno, estoy segura que me voy a exaltar ahorita, estoy segura. Que es que estos videos me vuelven violenta a mí. Entonces, corre intro, iniciemos de una vez. Bueno, vamos a organizarlos. Primero les voy a hablar de lo que me ha estado pareciendo el webtoon hasta ahora, como una conclusión en general. Bueno, el webtoon es muy sencillito, la verdad. Los dibujos también, como las ilustraciones, son también muy sencillas. Y todo pasa boom, 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 boom. Literal. Con que les digo que voy en la primera, la segunda, la, no, en la mitad de la segunda temporada del webtoon. Y ya contaron todo el drama. O pues. Lo que pasó en cuatro capítulos, no, o sea, lo que pasó en cuatro capítulos del drama fue solamente la primera temporada del webtoon. Lo cual me deja pensando porque el webtoon tiene 8 temporadas. 8. Y ya en la mitad de la primera temporada te cuentan una. No lo sé, Rick, no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que han cogido escenas de diferentes partes del webtoon, es decir, no está completamente fiel, no está en el mismo orden. Eso cogieron lo más interesante y lo metieron en esa serie. También cambiaron demasiadas cosas. El webtoon es completamente diferente al drama y yo pensé que iba a encontrar algo un poquito más similar, pero no, es completamente diferente. No es que me mate este webtoon, pero tengo mucha curiosidad. La historia es completamente diferente y obviamente tengo un crush por alguien más que no es uno en el webtoon. En el webtoon me gusta más Hyejeon. En el webtoon. Entonces, como que si quiero saber un poco más la historia de Jojo y de Hyejeon en el webtoon, me atrae esa historia. Está interesante. Porque bueno, ¿por qué no Konsuno? Porque ahorita les voy a contar por qué no Konsuno en el webtoon. ¡En el webtoon! Ok, ahora vamos con lo primero, es decir, diferencias entre el webtoon y el drama, que son un montón. Prácticamente el drama tiene similar al webtoon los nombres de los personajes y como la temática de Lofaland, no más. Porque todo es diferente, todo. O sea, tiene algunas escenas iguales, obviamente, tiene sus escenas iguales, pero que le cambian algunas cosas que hacen completamente diferente la escena. Una de estas cosas, uno de estos aspectos que es diferente y que te cambia absolutamente toda la historia es la personalidad de los personajes, específicamente de los tres, Jojo, Suno y Hyejeon. Vamos a hablar aquí de la Jojo, del drama y del webtoon. Ok,
En el webtoon, Jojo es una persona extrovertida, feliz, alegre, contenta, se apelaba con una sonrisa en el rostro. No le gusta que la gente la vea triste ni deprimida. Ella puede estar pasándola como una mierda, pero ella con su sonrisa. A ver, esa actitud positiva me encantó. Luchona, carajo, luchona. En el drama, nuestra Jojo parece una depresiva 24/7. Jojo tiene la misma cara siempre. Y ya, no más. Además de que un punto también importante es que Jojo en el webtoon es popular, es popularcita, más popular que hasta Gulmi, me atrevo a decir yo. ¿Por qué? Porque la gente la quiere mucho más que quiere a Gulmi, tiene más amigos, etcétera, la gente la conoce más. Entonces sí, en el drama obviamente te ponen a Jojo como pues la nera antisocial o como la que no habla con mucha gente, que tiene su grupo de amigos muy cerrado y siempre pasa con la misma cara. Y bueno, ahora vamos con un personaje que me sorprendió, que me explotó de todo cuando yo lo leí en ese bendito webtoon, y es Suno. Porque ustedes saben que yo estoy loca por Suno, Team Suno Forever, o sea. Pero al leer el personaje en el webtoon me di cuenta de muchas cosas y entendí muchas otras. Y es que Suno en el webtoon es una completa mierda, tóxica, asquerosa. Con eso les digo todo. Yo tengo a ese pelado enfrente y le doy como pejilagarto. No hay más palabras. Suno en el webtoon es una persona muy egoísta, muy egocéntrica. Es rica y bueno, eso como que lo hizo más creer. Y bueno, eso como que hace que se crea el rey del mundo y que puede hacer lo que le da la regalada gana. Y no le importa ni su mejor amigo llamado Hyejeon. Es decir, sí le importa, pero es egoísta y completamente. Y es demasiado celoso con él. Se cree el rey del mundo. Tan mierda es que literalmente Suno se acerca a yo ya planeando todo. Es decir, lo del callejón, él ya lo había planeado con anterioridad. Él sabía que iba a llevar a Jojo allá, él sabía que iba a besar a Jojo allá, y él sabía que toda la escuela se iba a enterar de que ellos dos se besaron al día siguiente porque él mismo filtró el mensaje. Porque bueno, en el drama fue una foto, aquí fue un mensaje y él lo filtró. Todo para darle una lección a Hyejeon. Y la lección es que el novio de Jojo, Ilsik, cuando fue a reclamarle a Suno dijo: citémonos por allá, pues en el callejón. Llegó la hora del boom, 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 y Suno va con Ilse, Ilse le va a pegar, y justamente se mete Hyejeon. Hyejeon empieza a defender a Suno, y Suno literalmente se aparta y deja que le peguen a Hyejeon. Cuando el chofer quiere ayudar a Hyejeon porque lo están desangrando al pobre pelado, Suno dice: no, porque esta es una lección para él. Con eso les digo todo, así de mierda es él. En cambio, en el drama vemos que Suno es un terrón de azúcar. A este hombre me lo quiero comer con chispitas, literal. Entonces, Suno en el drama es de esos hombres que te hacen suspirar, que dicen cosas bonitas, que se preocupa por Jojo, que se ve que se enamoró de Jojo desde el principio, o que todo fue como muy sutil, muy casual, como que él no planeó nada, como que todo sucedió así, que él no quería herir a Hyejeon, que es lo principal. Recordemos también que con la pelea con Ilsik, Suno le decía a Hyejeon: no te metas porque esto me lo gané yo. Y Hyejeon aún así se metía porque él quería a su amigo, pero Suno no quería que lo lastimaran a Hyejeon. Y Suno también protegía mucho a Hyejeon, y Hyejeon protegía mucho a Suno. Pero pues como les digo, en el webtoon no es así, Suno es una mierda por completo, ya no hay más nada que decir. Y por último, el personaje de Hyejeon también es completamente diferente, porque en el webtoon Hyejeon también es muy alegre, muy extrovertido, es popular, las chicas quieren con él porque man está bueno y está delicioso. Y bueno, ya está con Suno, pero aún así también tiene como su momento de brillo, y todo el mundo quiere quitarle la aplicación porque las peladas están que botan las bragas por ese peladito también. Imagínense, si es por él así, imagínate con Suno. O sea, Suno es el explotovarios 3000 de esa bendita institución. Ok, entonces él también es popular, él también. También, pues, ajá. Pues, y en el drama vemos que él no es popular, que él está bajo la sombra de Suno, literalmente, y que él es un poco depresivo, igual que Jojo. Ambos andan con la misma cara. Además de que recordemos que en el drama también Hyejeon se pasa observando a Jojo y a Suno como un búho por la noche y como un halcón por el día. En el webtoon no pasa así. O sea, cuando Hyejeon se entera de que el otro está con Jojo, obviamente le afecta, pero es como que, bueno, sigo con mi vida. ¿Qué se puede hacer? Hay algunas cositas que te explican en este webtoon, y una de ellas que me gustó saber el por qué es porque Jojo corre, porque en el webtoon se la pasa corriendo. Y corre también en el drama una vez, y uno dijo: oye, esta pelada porque está corriendo con un uniforme, ¿qué está haciendo? Yo la verdad no entendía. Jojo corre porque como come comida vencida, lo que quiere es que no le haga daño, entonces se pone a correr para quemar como todas las calorías. Eso me pareció muy deprimente, la verdad.
Y bueno, también está la diferencia esta del callejón que ya les conté anteriormente, que es uno, todo eso lo planeó él mismo, filtró la información, todo para que le pegaran a Hyeyeon. Él como que no estaba interesado en Jojo. Y otro dato es que él ya conocía a Jojo anteriormente en el Webtoon, él la había visto por la institución pasando pena, pero nunca hablaron porque pues ajá, o sea, ajá. Sin embargo, ya la conocía. Recordemos que en el drama, en el K-drama, Suno era nuevo en la escuela y por eso causó furor. A ese todo el mundo pone, es que con esas caras que se manda son can, Dios mío, a mí también me pasa lo mismo. Me da entre llevos y un pelado así entra a la universidad, pero no, entra puro sin agropecuario, tocará acostumbrarse. Ok, no importa. Entonces, esa es una de las grandes diferencias también. Otra cosa muy, muy importante que cabe de resaltar, destacar, es las razones por las cuales Jojo deja a Suno. En el webtoon hay una razón válida que me gustó, marica, me gustó. Esa vaina sí fue como que mi vieja, mis aplausos. Ustedes saben que yo en el drama sigo diciendo que esa pendeja no debió haber dejado a Suno. Eso fue una estupidez por la cual la dejó. A mí no me vengan a decir que ay, que porque no quería romperse, que porque a mí me vale verga. Esa pelada rompió con Suno, pues pendeja, ok, no más. En el webtoon, ella rompió con Suno porque su tía y Gulmi, esa malparida perra de quinta, estaban armando como un plan para extorsionar a Suno. Porque Suno, recuerden que hay un momento en que Gulmi dice como que Suno le está pagando el almuerzo y todo eso. Y bueno, en el drama ustedes se acuerdan de que Suno le hiere mentalmente, que le dice tipo como que no nos compares, ajá. No, en el webtoon el man es un poquito, ajá, y la empujó y ella se cayó. Entonces ella le contó a su madre y dijo, es una buena excusa para extorsionarlo, sacarle plata a él y a sus padres, y nos va a ayudar Yoyo. Es decir, Yoyo, tú tienes que decir que eso no le pegó. Entonces, Yoyo se dio cuenta de que no podía continuar esa relación porque sabía que sus parientes, que eran unas arpías, iban a aprovecharse para cada rato sacarle plata a su no. Entonces decidió, por su bienestar y el de su no, romper las cosas. En el drama, bueno, ya sabemos que es una estupidez por la cual a ella le terminó a él. O sea, una estupidez, no hay más. Otra diferencia es que Jojo se hace amiga de Dudgu, el curador de la aplicación, porque Gulmi, bueno, Dudgu le dice a Gulmi que se reúna para tener una cita, ¿verdad? Gulmi no quiere ir y le dice, Jojo, te recomiendo de que vayas allá y le digas a ese pelado que no voy a ir. Literalmente, Jojo fue y le dijo, ella no va a venir, lo siento mucho. Y Jojo, para que Dudgu no se sintiera mal, porque él ya tenía absolutamente todo planeado, lo que hizo fue tener una cita de amigos con él. Entonces, Dudgu hizo todo lo que planeaba hacer con Gulmi, con Jojo, y le fue explicando de forma muy tierna qué es lo que planeaba hacer con Gulmi. Y bueno, al final terminaron como amigos y él fue el que le dio el regalo de el escudo o la espada, que sigo con la pues madre picazón de qué carajo será la espada. Y por eso se hicieron amigos como más cercanos. Recordemos que en el drama ellos como que se conocen, pero no te muestran ninguna amistad, ninguna escena linda entre ellos dos. Ella simplemente está ahí y le dice como que el amor es una mierda y él dice, estoy de acuerdo contigo, hermana, y no más. Y en el webtoon también Dudgu se... no sé cómo decir esto para que YouTube no me desmonetice el video. Se tira por una ventana y fallece de forma repentina. Literalmente lo encuentran el día siguiente colgando de un árbol, pues. Él se tiró por la ventana y cayó en un árbol. Ya con eso le digo, todavía está. Ajá. En el drama, él se tira de la ventana, pero en ningún momento dicen que él. Y hay muchas teorías, teorías muy fuertes de que Dudgu estaba, que es él. El principal oponente de Love Alarm y otras personas le robaron su creación, pues en el K-drama. Y esto tiene mucho sentido también. Una diferencia importantísima, importantísima en el webtoon y en el drama es que las escenas románticas con Suno en el webtoon son inexistentes, casi no hay, no hay prácticamente, o sea, no hay ninguna escena que te haga suspirar con ellos dos. Su relación inicia y ya acaba, literal, o sea, no pasa absolutamente nada. Cambian demasiadas cosas, por ejemplo, la escena de la cafetería no sucede, la escena, bueno, muchas de sus citas y de sus encuentros no suceden, el viaje no sucede, no sucede prácticamente nada de eso, la verdad. En el drama, pues nos muestran mucha romantización hacia su no, hacia su carácter, hacia los momentos que pasa con Jojo, porque él está justamente cuando Jojo más lo necesita y ese hombre es el que yo necesito en mi vida, carajo. Y bueno, hasta ahí ha sucedido lo que yo he leído.
No ha pasado más nada porque no he leído más, pero yo me he spoileado muchas cosas, me he spoileado muchas cosas porque yo amo spoilearme. Y estas son cosas que yo me he spoileado de más adelante, no sé en qué temporada específicamente. Una de ellas es que Suno en el webtoon se acuesta con su novia, ajá, mientras está borracho, ajá, después de haber tenido una pelea de noche con Jojo, ajá. Y yo tengo miedo de que esto suceda en el drama, porque si eso sucede en el drama a mí me va a dar un patatú. Aunque si me lo muestran sin camisa de nuevo, no me quejo. No me quejo. Y bueno, otra de las partes más importantes, que es por la razón que todas ustedes estaban locas porque yo hiciera este video, es con quién se va a quedar Jojo. En el webtoon, Jojo al final hace sonar la alarma de Hyejeon y se queda con él. Tanto que ambos, mucho antes de eso, estaban viviendo juntos en un apartamento y su novio estaba ahí con su novia, con sus problemas. Ahí que es justificable de que Jojo se haya quedado quien Hyejeon en el webtoon, porque como les digo, solamente dura una temporada con Suno. El romance de ellos inicia y ya termina. Y literalmente no viven nada, wow, literal. O sea, Suno sí hace sonar la alarma de Jojo porque sí le gusta, pero es algo tan repentino, tan rápido y tan poco duradero, ajá. Y bueno, y Suno era una mierda en el webtoon. Con Jojo, pues no tanto, pero aún así era una mierda. Y imagínense, si son 8 temporadas, 7 u 8 temporadas en el webtoon y solo la primera la pasa con su no, algo me dice a mí que desde la tercera en adelante es puro yo-yo con Hyejeon. Entonces es muy justificable que ellos tengan un poquito más de profundización en su relación en el tema del webtoon y que por eso mismo también haya terminado con Hyejeon, que es el menos tóxico, que es el hermoso, que es el divino en ese webtoon. ¿Por qué no creo que esto suceda en el drama? Porque en el drama no te romantizan a Hyejeon. En el webtoon te lo romantizaron. En el drama no. En el drama te romantizaron fue a Suno. Te metieron a Suno por los ojos. Hizo que te bajaron los calzones. Suno pa' uno es de todo. O sea, Suno enamoró. Enamoró a todo el mundo. Entonces me parece una pendejada de que nos romanticen y nos hagan protagonista a Suno. Para que en la segunda temporada intenten enamorarnos de Hyejeon, porque les va a salir por el chirrito esa vaina. Les va a salir por el chirrito. Porque yo cuando me enamoro de uno, me enamoro para siempre, querida. Además de que Suno tiene ese que hace como tú. Hyejeon, seamos sinceras, no tiene ese boom, boom, boom. No lo tiene. No lo tiene. Yo vi a Suno y yo dije, ven para acá. Yo veo a Hyejeon y digo, echa para allá. Así de sencillo. Entonces, por esas razones, creo que también el final puede ser diferente. Además de que, ¿por qué la directora nos habrá dicho de que el final puede ser diferente? Recordemos que en una entrevista ella dijo que el final podía cambiar. Eso también a mí me pica la curiosidad. Porque, seamos sinceras, la mayoría de fanáticas, estoy segura que más del 90% apoya a Suno. Todos los videos de los fanart que tengo, hasta los que tienen más de 100.000 visualizaciones, el 90% de los comentarios me dicen Suno y solamente hay como 3 o 4 peladas que me dicen soy Team Hyejeon. Así de sencillo, uno entra a Twitter, esa vaina, todo el mundo va por Suno, como 2 o 3 peladas van por Hyejeon y no tiene nada de malo ir por uno o por el otro. Pero sí hay que aceptar que la mayoría va por su no. Y espero que hagan un poco de fanservice porque definitivamente estaría muy decepcionada y odiaría el drama donde no quede con su no. ¿Cómo la van a hacer? No lo sé, ya se metieron en el mierdero, que lo terminen. Y bueno, por último, como les digo, es completamente justificable el por qué Jojo en el webtoon se quedó con Hyejeon, y es porque Hyejeon es el protagonista del puto webtoon con Jojo. Es la persona menos tóxica, es la persona que quiere el bien de Jojo, es la persona con la que vive más escenas románticas. Me he spoileado unas escenas románticas de Hyejeon y Jojo bajo la lluvia. O sea, ¿qué es esa vaina? En cambio, aquí en el K-drama no pasó eso. Entonces, a mí no me pueden estar metiendo a Hyejeon aquí. Y con esto he terminado todo. Como les digo, yo me exalto. Yo aquí hablo de Jojo. Yo aquí hablo de Song Kang. Digo, de Suno. Y a mí me da de todo. Por cierto, información. El personaje de Hyejeon, que no me acuerdo, Rukarana, y no, se me olvidó el nombre. Ese man no va a estar en las promociones de Love Island la segunda temporada porque va a iniciar su servicio militar. Y otro dato es que ya pronto se va a estrenar, es decir, este diciembre, este 11 o 12 de diciembre, no recuerdo muy bien la fecha, pero ya Netflix subió el tráiler. Se va a estrenar el próximo drama de Song Kang llamado Civic Hunt, que también es basado en un webtoon. Song Kang es como, se ve tan,
Y bueno, esto ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Perdón por lo largo, pero ustedes lo pidieron y tenía mucho que decir. Entonces lo dije porque ustedes saben que yo soy una cotorra por completo. Y amo ser una cotorra, amo hablar como Lora. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si es así, recuerden darle like, comentarme por aquí abajito qué opinan de esto. Si ya se leyeron el webtoon, ¿qué opinan del final del webtoon? ¿Y ustedes creen que puede ser el mismo final del webtoon en el drama? No lo sé. Si pasa eso, ¿cómo se sentirían? Es decir, si Jojo se queda con Hyejeon, ¿ustedes les gustaría o no les gustaría? Yo la verdad me cagaría en el drama por completo. Cuéntenme ustedes qué pensarían. Suscríbanse también por aquí abajito y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo video. Y no se les olvide seguirme por mis redes sociales, principalmente en mi Instagram, que es mi red social principal. Y ahora sí me despido. ¡Besos!